Oye, no sé si han visto en las redes sociales, una mujer que se ha ido viral, formó tremendo show y empezó a gritar en plena grabación de su hijo porque no le dieron un premio a él. Escucha. Se puso en pie en medio del evento, caminó hacia el frente. Wow, qué osadía, del escenario y empezó a despotricar porque su hijo no había ganado ningún premio. Yo creo que mis hijos <laughs> me dan la ley del hielo. Exacto, vamos a escucharlo un poquito. <laughs> Mom. 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 Bueno, ella estaba totalmente fuera de control. No entendemos ni lo que está diciendo, pero sí escuchamos los gritos y cómo se siente esta mamá. Ya, yeah, vamos a hablar de las chusmerías que solo se ven en las graduaciones. ¿ya? Si, viste una, una chusmería en, tu, en la graduación de tu hijo, de tu hija, un sobrino, eh, familiar, un, una amistad en estos días, ya que estamos ya en la época de graduación, llámanos 844 y es Enrique. Chusmerías que solo se ven en una graduación. Por ejemplo, el latino siempre quiere estar inventando y. Pushing the boundaries, diría yo, ¿no? Número uno, te dicen que normalmente estas graduaciones que puedes llevar un par de personas, te dan dos tickets por estudiante, Ay, para la mamá, el, el padre, pero no, nosotros queremos llevar el hermano, la hermana, el padrastro, la amante, queremos eh, traer a los primos, a las tías, a los abuelos, a, a los vecinos. y no lo Cierto, cierto. Y aparte que siempre llegamos tarde. Entonces, llegamos tarde, están los dos puestos ahí esperando por ti, y uno llega media hora tarde y van a va, la gente, va a llenar ese espacio. Te quedas sin asiento. Y te, entonces tenemos, queremos formar una chusmería ahí también. 844, <laughs> y es Enrique, escucha, escucha para que escuche el nivel de chusmería donde hasta dónde elevó esta mujer eh, su complejo. Mom, mom, mom. Wow. Y lo Calm peor down. es que eso lo, lo va a perseguir el resto de su vida. O nah, sea, sí. tanto, y claro, oye, ese video ah. se fue viral. Claro que no, sí. No, lo que va Qué a perseguir vergüenza. para el resto de la vida, la niña, en las redes sociales salió que le. Eh, she's accepting the Y le pregunta, ¿Y, hey, ah, oh, what do you want to be when you grow up? Y dice, like, oh, I want to be pregnant. Yo quiero que oh, like, lo vi. <laughs> well, I was like, qué edad tiene la niña, She's very young. Como, Era como, kindergarten, yeah, o sea que sí, era Kindergarten, qué cuando sea grande. Embarazada. Embarazada. I wanna be pregnant. <risa> <risa> Vámonos con Lorena. <laughs> Buenos días, Lore. Buenos días, cómo están? Estamos bien, bien riéndonos de la chumería de esta mujer en la grabación, imagínate. Ah, bueno, la que yo siempre veo, yo tengo tres niñas y la que yo siempre veo es que la gente no entiende es que los teléfonos tienen zoom. Entonces hacen los pares, se paran y se ponen adelante, adelante del stage sí. y le ponen el teléfono adelante el carajito en la cara para tomarle <laughs> fotos. Yo no entiendo porque son tan normales. Sí. Y no <laughs> que hacen, sean normales. Se te digo porque muchas de la escuela lo que hacen es tomar fotos y esas fotos te salen carísimas la son lena, los anormales. ¿verdad? Se están tratando de ahorrar el billete pero, y quieren Alper, tomar pero, sus o, propias fotos. Tiene sentido lo que estás diciendo, Julio, pero también lo que dice Lorena. Eh, esto está, aparte de la foto que toman, como toman bien adelante, por las abuelitas y los padres que están mayores quieren una buena foto y están orgullosos de, sus, de su graduado, ¿no? Su uh -huh, familiar. Uh -huh. Pero a veces ni siquiera saben tirar fotos y ponen hasta los dedos en de la cámara y sale todo borroso. Pero todo el <laughs> mundo quiere estar bien adelante, ¿no? Pero se te meten frente a la cámara. Y están parados toda la ceremonia y tú viendo solamente teléfonos. No orden, no orden, Señora, entonces. siéntate con el teléfono, sí. siéntate. No puedo ver, no puedo es ver. Esa. Qué clase de chumería. Yeah, igual que a ver, la chumería eh, que se visten las mujeres ahí como si van a la discoteca a las oh, graduaciones. Oh, Lo he visto, fui no. a dos graduaciones de mis hijos la semana pasada, he visto la fila. Eh, la gente sudando para entrar. Hello, people, hace calor. Abran la puerta te temprano. Digo, dejen que la gente entre y se sienten. Hablando de eso, que me perdonen si no están de acuerdo conmigo, pero las peores son las mujeres que van vestidas a, la, a las grabaciones de las escuelas privadas, las católicas. Cuenta, a ver, cuenta, échalos los adelante. Lo está diciendo Julio, van vestidas algunas como ey. si fuesen a una discoteca, no a una grabación. La cara de Julio, mira la cara de Julio. Como una eh, tío, me tío, que van a a la iglesia. Iglesia, chapeo, no, no digas eso. Parece, oh. Eso parece una iglesia, de verdad que sí. Las graduaciones parecen una iglesia, se pelean por la silla, yeah. eh, son muchas cosas, de verdad que la gente eh, no entiendo. Yo creo que las graduaciones deben de ser eh, cuando te vas de middle school a high school, que viene siendo eh, no ese de elementary to middle school. De elementary a high school. 8 a 9. Exacto. Cuando te vas a graduar ya para ir a la Tres graduaciones, edición. that's it. Tres. ¿Cuál es, son, cuál es la primera? Porque uh, la de kindergarten es school? perder el tiempo. Sí, eso de kindergarten, de, o sea, los que van de, de lo que le dicen el VPK Pero a kindergarten. ¿Qué? Eso es like, oh my God, I made it to elementary Eso es más para los padres. Igual que los cumpleaños, <laughs> cuando a la gente le celebran el cumpleaños número uno a los hijos, los babies no se acuerdan no. de eso. Brother, tú sabes que yo cometí ese error. Oh, como padre yo, yo gasté sobre dos mil dólares en Cállate. un cumpleaños bounce house payaso y esto lo otro. y mi hijo no se acuerda nada de eso brother. lo único que tengo yo son las fotos y la cuestión pero we, he doesn't remember that por eso que I, i agree with you julio it should only be three graduations that's it i said two well, you, you said met, no, no. Tú dijiste, i say one tú elementary <laughs> a middle elementary eliminate that oh de elementary a middle de, de quinto a, a seis well, eliminarlo ustedes dicen high school y ya no el, el julio dice de, de middle de seis Perdón, de 8 a 9 y, y 12. Y Enrique dice que una. ¿Cuál, Enrique? De, de, de high school y de college. Entonces, si vas a college. Y, y también si te divorcias. Ay, cuando te divorcias, sí. te hacen una, tú sabes, como una, una ceremonia de graduación. Te para celebrarlo. Es sí. que cuando los chamacos se van de la casa. Punto. ¡Ay! No sí. Bueno, hay padres, sí. eh, se, eh, han eh, caso, eh, eh. se han visto casos, se han visto casos que padres tiran un tremendo party ahí en la casa cuando, cuando se va a mudar el chamaco. ¿Por qué me lo lo voltean no a ver? ¿Por qué me voltean a ver a mí? <laughs> Pero luego andamos llorando <laughs> cuando se van de la casa. <laughs> Gina, Estamos la única persona triste. que ha tenido aquí una relación, perdóname con todo respeto, pero la única persona que ha tenido una relación fracasada aquí, varias, eres tú. Oh. Es verdad. Por eso oh. tienen que escucharme más. Yo a veces quiero hablar y ustedes no me dejan, pero aquí oh. la mujer de la experiencia soy yo. Sí. Pero si la verdad. Te hemos, dado, te, te hemos dado un podcast, Ginalogía. Adelante, Gina, adelante. adelante. Por favor, Gina. escuchen Ginalogía. No se pueden perder. Se Esta semana, ¿Qué Walter Rizzo. Imagínense eso. No me corten. <laughs> Oye. Rápidamente, quiero decir algo, porque me hace pensar en esta cuestión de las grabaciones, lo que se celebra y demás, y lo, el, la chusmería que hizo esta madre aquí también. Hay todo un movimiento actualmente, no sé si ustedes lo han visto, si están de acuerdo, de que no se le debe de celebrar todo a todos los niños, y todos los niños no se, siempre se merecen, tú sabes, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, ¿no? O sea, si ganaste una competencia, hey, ¡Felicidades! Te lo aplaudimos. Pero no hace falta. Un premio para cosas. todo el mundo. Sí, porque entonces se está creando una generación que piensa que, tú sabes, hace falta aplaudirle todo lo bueno. que hace y si no tienen a esa gente ahí aplaudiéndole, no van a tener éxitos en la vida. Tienen que darse cuenta de que ellos mismos pueden levantarse y la vida no es todo aplausos. Extreme, ¿no estás de acuerdo? Eso son todos muy bonitos, pero entonces... Imagínate, después de adulto, hasta la Casa de los Famosos hicieron una premiación donde entregaron un premio claro. a cada persona de, de la Casa de los Famosos para no, que para no se vayan con las manos vacías. La no, pero no, estaba hablando de billetes, eso es otra cosa. No, 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 dieron un premio que era una maletica, un, pla, un pedazo de plástico y una maleta. que al no, más no, chismoso, con... dije a la más peliona eh, like. la que bailaba más bonito. Qué horrible. Todo eso se lo ganó Maripili, todo. <laughs> <laughs> todo. Hasta el segundo y tercer lugar, todos de Maripili. ¿Viste el video completo? Gracias. Significa que yo te caigo bien. Somos como una familia. Una familia disfuncional. Y como la familia disfuncional, te voy a decir las cosas con cariño y también te lo voy a pedir con actitud. Primero con cariño. Suscríbete. Y ahora con actitud. Suscríbete ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Yo no puedo creer esto. ¿Sigues ahí? ¿Qué estás haciendo? Acaba de suscribirte. Suscríbete. Es gratis.